noches, América. Buenas noches a todos, señoras y señores. Programón en el día de hoy. Sí, hoy sigue el Gran Cuñado B. Ya tuvimos 25 entradas o que pueden ingresar en la casa del Gran Cuñado. Ayer increíble lo de Silvia Schuller. Divino. Ayer increíble lo del Negro González Oro. Encantador. Espectacular lo del Negro, habló el país. Y lo de Schuller con ese chupón que me dejó tipo piñón fijo. Sí. Impresionante. ¿Sabes lo que es llegar a casa y que te digan tus hijas grandes, papá, ¿de dónde venís? Claro. No, ok, se le dio un beso a un payaso. Señoras y señores, hoy 4 personajes más van a ingresar en la casa de Gran Cuñado. Hoy, Carlos Bianchi, el manager de Boca. ¡Qué bueno! Hoy, Luis Majul. ¿En serio? Y 2 internacionales. A ver. Ricardo Arjona, te conozco. Y Joan Manuel Serra. Pero qué bueno. Arjona con la letra me mata. Y además, hoy en el derecho a réplica viene. ¿Qué pasa? Jacobo Winograd. No, va a estar aquí. Vamos, no, apagar el la luz. Nuestro y el verdadero. ¿Cuál de los dos, por Dios? Qué bueno. Una cámara imperdible con el Aquí Calafate. Hoy la víctima Melina Pítera, la mujer del arquero Asman de Independiente. Asman. Qué lindo. Anda bien el rojo, ¿no? ¿Quién trajeron? Ya me encanta, un muy buen equipo. Pará, esperá, esperá, que sabes lo que va a tener el rock impresionante. Hoy, la Tota Santillán cantando con los Taxi Boys. Bueno, detrás de todo, señoras y señores, lo quiero ver a... Por favor, me muero con Jacobo Winograd acá en el piso. Vamos, señoras y señores, arrancamos el programa el día de hoy. Y el jueves se presta el derecho a réplica. ¿Quién? Chiche Hellblum. Bueno. Viene Chiche con Chiche. Con la máquina. Me encanta, con la máquina de la verdad. Otra vez te vas a someter. Me va a someter a mí a un cuestionario otra vez. Tené cuidado, señores, Marcelo. Arrancamos. Y hoy con los Taxi Boy, nah, me muero. ¿Quién está? Canta la Tota Santillán. Yeah. No, la Tota Santillán que estuvo en el Bailando. Y hablando de la Tota, se me ocurre algo para el Comedias Musicales. Wow. Señores, se viene el Taxi Boy con la Tota Santillán. Así arrancamos, vamos, éntrele. No, va a cantar la Tota, me muero. Llamaron a María Laura Santillán para darle nivel a esta nota. ¿Cómo está Santillán? Estaba en la agenda, por error nos mandaron a la Tota. Marcelo, después de cenar con la chiqui, busca invitados del mismo calibre. No. Está planeando hacer la imitación de la Tota y la cena en un tenedor libre. Si quiero seducir a una mujer hermosa, a una cena bailantera la invito. No puede faltar un chori mariposa y para tomar un rico mezcladito. Era Bocheta, Fernanda Vives desde Oviedo y Nazarena. Hacete ver que sos adicto a las quilomberas. Hiciste aquadance y se te fue la mano. Hubo 100 evacuados, inundas de Belgrano. Me gusta estar de novio y entregarme al amor. No puede. La soledad no es buena compañera. Tota, perdóname, pero acá hay un error. ¿Cuál? Pagando tiene novia cualquiera. Gatillo fácil. Cantando yo quisiera desplegar mi arte. Te pedimos no cierres con Procuro Olvidarte. Procuro Olvidarte. ¡Otra vez no! Siguiendo ¡te paso! No. Un pájaro herido. No, la canta siempre, por Dios. Se va. No le peguen, No, la peluca. Déjelo. Un ¡qué grande la Tota! Un beso grande a la Tota.
Mota Santillán, señores, para venir a este programa. En el día que va a venir Jacobo Winograd aquí. Momento, va a venir Jacobo. Yo no sé si habla más el Jacobo verdadero o el nuestro. No sé, mira, te digo. Vale, vale. Gracias a Don La Renta Caria, a Travel Rock y a Letizú. Hoy, Carlos Bianchi se viene al gran cuñado B. Hoy la cámara. Sorpresa que le hicimos en Calafate con el Calafafafate. Avenida Piltra. Señores, Farmatón aumenta las defensas del organismo contra factores como el estrés de todos los días. También mejora tu rendimiento físico e intelectual, ya que tiene una fórmula suiza. ¡Epa! Con vitaminas, minerales, antioxidantes. Y Shinsen G115. ¡Qué bueno! ¿Cómo te pones con Shinsen G115? ¿No te pasa que llegás a mitad del día y pensás todo lo que falta? Contra ese cansancio y agotamiento diario, vos tenés Farmatón. Entrá a www.sentituvitalidad.com.ar y vas a encontrar consejos e información para rendir cada día al 100%. Sí, hay más. Farmatón en Argentina y en Uruguay es vitalidad que se siente. Farmatón. Señores, Farmatón presenta. ¿Vieron los que estuvieron olvidados? Sí. Los que ya no recuerda a nadie. Esos que no sabemos dónde están. Son algunos de los que están. ¿Te acordás de decir, dónde estará Pablito Ruiz, por ejemplo? Facundí. Hoy nos preguntamos otra vez dónde estarán esos que la fama les prometió perdurar. ¿A dónde se escondieron o a dónde se fueron? A ver. Si alguien sabe de ellos, díganos a dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eric Grimber y Edgar de Volcán. ¿Dónde están? Ante Tamanti, Patricia Sara. ¿Dónde están? En la tele de mi casa no veo a Marcelo Corazón. Y a Salgado y Mike Phantom, ¿dónde están? ¿Dónde está Salgado? ¿Dónde están? Natalia junto a Samantha Falcán. No. ¿Dónde están? Diego Leonardo y Celeste del Bar. La veo de hace rato a Sabrina Petina. Retornando y desacados, ¿dónde están? Desacados. Y Moisés y Conico. ¿Dónde están? Las primas y Juan Ponce de León. Ya no canta rock and roll. ¿Dónde está Giselle Lecor? Marcelo Araujo y Elvis Crespo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nancy Las Guerreras y Ultraman. ¿Dónde están? King África y Lara Zimmerman. ¿No habrá cubierto un manto a Marcelo Dos Santos? Alian y sus dados negros, ¿dónde están? ¿Dónde están? Che, ¿te acordás de Nui y Eve? Sí, la chiquita. Sí, ahora son 65. ¿Te acordás? ¿Dónde están, por Dios? ¡Qué linda la chica! ¿Qué? ¿Dónde están todos esos, por Dios? Desacados que hacían la música de ritmo en la noche. Se viene Jacobo Winograd y viene el derecho a réplica. Che, está Silvia Zuller acá hoy. Se va a encontrar con Jacobo Winograd. Silvia, que dijo, Jacobo tiene un chisito. Y han venido amigas, que es la novia de Jacobo, ¿no? La novia que viene una revista que daba fe que Jacobo no tiene ningún chisito. Así, pero es una cosa, o es... Ahí, ahí, tampoco una cosa así, como simpática. Y Jacobo debe ser de los que baila bien. Por eso no anda ni para atrás ni para adelante. Señores, DirecTV Plus, el servicio exclusivo de DirecTV que te permite pausar, grabar y rebobinar en vivo. Este mes vuelve con una promoción espectacular. Suscríbete por solo 99 pesos con tu Mastercard y disfrutar del mejor entretenimiento. Con Control Plus podés grabar tu programación favorita, aunque no estés en tu casa. Si te acordaste que pasaba la película que querías ver, ¿sí? Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, que yo nunca la vi. No. Ahora podés grabarla de tu celular o por internet. Se bueno. Ahora al 0810-333-2222 o ingresá a directv.com.ar y comenzá a disfrutarlo. DirecTV Plus. DirecTV presenta, señores, se viene la cámara de Calafate, pero antes... ¿Vieron esta publicidad de Reumosán? ¿Sí? ¿Que nos robaron? Bueno, van a ver lo que pasa ahora. Poné la publicidad de Reumosán. Mira, Max, 90 años. 90 qué bárbaro, años. Qué fierro. Este baila mal, por eso... Reumosán, un medicamento que me permite estar ágil y activo. Bien mirá, activo. Los 90. Mi movilidad mirá, está recuperada. Mirá. Reumosán. Mirá. Reumosán, perfecto. La verdadera publicidad. ¿Cuál es? Mira,
es artrosis san, no reumosan. Y mirá, mirá lo que rinde artrosis san. Para todo, mirá, te pones, pero de 10, mirá, con artrosis san. Max tiene 90 años. ¡Hola, Ney! ¡Los dos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A mi edad qué me pasa? Ay, sí, sí, bueno, no sé tu edad, pero si cumplís más de 89 o menos de 91, cumplís 90 años. ¿Qué 90 años? ¿Qué querés que haga los 90 años? ¿Qué querés que hacer? Tomarte un Artrosizan. ¡Toma! Artrosizan. Estoy hecho un jopende. Mirá. Porque a los 90 años volvés a los pañales y gateás. O sea, salís con gato. Con artrosis san tengo energía. Qué bueno. Y velocidad. Pero esta edad la podés partir al medio. Pero la cadera. Una sola pastilla y no te dolerá nada por 24 horas. ¡Probala! Con artrosisa te podés embroyetar al elenco completo del joven Frankenstein. Tomate un artrosisan y agarrate, Catalina. ¡Hola, Ney! Pero gracias al artrosisan, mirá las bombas que te llevas. Estas no son dos bombas, son dos minas. La bomba te la dejo a vos, Tomá. ¡Chao! ¡Vamos! ¡No! Señores, me encanta, qué buena onda Max, me encantó, me encanta. Tiene 90 el tipo, Sí, le digo que podría ser novio de alguna de las bailarinas. ¿En serio te parece? ¿Con alguno de 90? Sí. Nunca hay que descartar, te digo, porque vienen muy bien los de 90. Señores, llegan los cines G.A. Joe en el origen de Cobra. Un grupo comando que se atreve a desafiar el mal que otros no pueden combatir. Una aventura llena de acción y diversión y sorprendentes efectos especiales. No te la pierdas. Desde este jueves en los cines puedes ver la subtitulada G.I. Show, el qué origen bueno de Cobra. Para los más chicos, hablada en castellano. Está buenísimo esta G.I. Show. Está me encanta, la verdad. ¡Vamos, G.I. Show! Señores, se viene la cámara de Calafate. Estas cámaras de Calafate que hemos grabado ya por el mes de marzo, abril, donde han caído conocidas modelos de la Argentina. Acaba de caer una amiga que estuvo ayer desfilando en el programa, que es la mujer del arquero de Independiente. Ah, sí, claro. El arquero Fabián Asman, que creo que está por ser transferido al exterior. Aparentemente se va Asman, ¿no? Va a quedar Hilario Navarro, arquero. ¿Y dónde se va Asman? ¿Quién lo contrata Asman? No se sabe. A Qatar. Europa. Señores, sí, ahí Infierno Rojo lo tenemos ahí. Muy bien. Señora, se viene todo el día metida. Una de las mujeres más sexy del país. A ver si ponen un ladrillo en la cancha. ¡Qué grande, Julito, que sigue poniendo ladrillos! Una de las mujeres más sexy del país. ¿Cómo cayó, por Dios? Modelo de la agencia de Leandro Ruth. Está de novia con Fabián Asman. Fue la novia de Bambán, ¿te acordás cuando Sí, sí, se peleaban. Bambán ya fue, por se Dios. Se peleaban, ¿te hoy, con la excusa de grabar un spot publicitario sobre el Calafate, junto a José María Listorti, convocamos a Melina Pitras. Ajá. Ella es. Con la complicidad de todos los que participan de la grabación, no sabe lo que le va a pasar a Melina. La van a recibir muy mal en el set de grabación. La van a hacer correr hasta el lugar donde, chica, donde tiene que ir. No. Le va a sonar el teléfono. Un desastre. No, cada vez más cansada. La hacen correr y decir la frase. Un desastre. El jingle eterno de Calafate. Ese Calafate, no termina más. No puede hablar nunca. Se muere de frío. Señores, vamos a presentar aquí. La verdad, divina. Bombonazo impresionante. Esas rubias que vos decís. Por Dios, le doy una oportunidad a la paz. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Melina Pitra. ¡Hola, Melina! ¡Diosa! Por Dios, como para que asma no ataje. Yo también le doy una oportunidad. ¿Sabes cómo andás, juez? ¿Qué dice Melina, la señora de Axman? ¿Qué dice?
te extrañaba, la verdad. A todos. Pero igual hubiese todas. Preferido no venir por este motivo, ¿no? Pero señores, lo que va a vivir va a ser muy duro. La mujer de Asman, que está a punto de irse a Europa. ¿Cuándo se van? Pesito está cocinando en casa. ¿Lo tenés cocinando? Asman, ¿por qué no vas a entrenar, Domínico, hijo de...? Escuchame, Asman cocina. ¿Qué cocina? No, Asman y Caracoche cocina. Está cocinando Asman, no sabía. Y hace muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la especialidad de Asman? Cocina, yo lavo los platos y así. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la especialidad del arquero de Independiente? Para que lo sepa el presidente Julito Comparado y todos los muchachos de Infierno Rojo están enloquecidos ahí diciendo, ¿por qué no pepino? Che, que ataje. No, está cocinando. Pollo a la mostaza, lomo, pastas. No, muy bien, muy bien. Qué lindo, muy bien. Y semana Europa, aparentemente se vende. Todavía, la semana que viene vengo y te cuento, pero no hay todavía. ¿Se sabe el destino? ¿Se sabe el destino de Asman? No, quizás se quede, quizás se va, no hay decisión todavía. Perfecto, muy bien. Señores. A San Lorenzo. Yo me quiero quedar. Pero pará, si se llega a ir, te vas con él. Y es la idea. ¿Están conviviendo? Sí. ¿Dónde? Acá 5 cuadras. Acá no, acerca, acá en Chacarita. Yo los extrañaba tanto que digo, bueno. Y una pregunta así, Asman, ¿es el oso de Bam Bam? No, te dejé como... Asman se separó por él, Marcelo. No lo registra directamente. No lo registra. No hubo, claro, no sabe ni quién es. Me acuerdo las peleas apasionadas. Qué bolón, ¿te acordás? Qué malo. Qué bueno que superaste esa etapa. Qué guacho yo. Otro patinando así, la revancha quiero. Yo la pasaba tan mal. La pasaba mal, Melina. Bueno, señores, se viene la primera parte de Aquí Calafate. Van a ver las cosas y el single de José María Listorti, interminable. Miren lo que le pasó a Melina, primera parte de Aquí Calafate. Entrelevamos en una de las ciudades más lindas de la Argentina. Vamos. Hola. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Algo preparadita me vine. Bueno, pero... Sí, porque no sabía. Esto es maravilloso. Yo me voy a comprar un terreno acá. Llega el Listorti, ya agrandado. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Va a salir el sol, señores. Acabo de llegar, ¿eh? Hola. Qué lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, José? Hola, tanto Meli. Tiempo. ¿Se conoce? ¿Cómo andas, mi amor? ¿Todo bien? Bien, ¿todo en orden? Bien. ¿No viste lo que es este lugar? Está increíble. Un poco de frío. Y hay un rolito gigante. ¿Cómo crees que no? Pero yo ya conocía. Sí. No se podía. ¿Necesitas algo? ¿De qué? ¿De maquillaje? No, no, gracias a Dios. Dios me dio una piel privilegiada, fíjate. Perfecto. No necesito nada, ¿no? Muy afeitado, ¿eh? Sí, también. Gracias, ¿eh? Qué suerte, ¿no? Que nos convocaron para hacer este spot. Y aparte, la idea, ¿no? Qué bueno haber elegido un rostro hermoso, una sonrisa seductora, un cuerpo escultural. Y haberte elegido a vos también. La verdad que sí, para mí es un placer. Nos vamos a divertir. Hola, chicos, ¿cómo andan? Seguramente. Yo soy Pedro, el director del spot. Pedro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pedro, hola. Muy bien. Hola, Melina, encantada. Antes Pedro. Que nada, quiero agradecerles el recibimiento. El hotel realmente maravilloso. No era necesario irme a buscar al aeropuerto con la fanfarria del Alto Perú. No, no se merecía eso. La audiencia lo decidió. No, así. muy lindo. La camerata Bariloche interpretando temas de Navajo. No, muy lindo, ¿eh? Muy emocionante. Y bueno, y detalles como este, ponerte el nombre en la silla atrás, Josema. Y me... Ah, es no es Melina Piedra ella, ¿eh? Melina Pitra. Ah, bueno. Séntate, por favor, Meri. Yo voy a acomodar algunas cositas y ya en un ratito ya empezamos a grabar. Bueno, ¿bien? ¿Tranquila? Bien. ¿Estás en pareja? Sí, sí. Hace poquito, pero estamos. Déjame adivinar. A ver, un taxista, un maestro mayor de obras. No. Un cajero de supermercado. ¿Cuál fútbol? Buah. Original. ¿Por qué? No digo porque todas ustedes salen con ¿cómo les gustan los jugadores? ¿Qué tal los jugadores? ¿Qué seduce tanto los jugadores de fútbol? No, yo lo conocí y creo que soy una de las pocas que de verdad no sabía que era jugador de fútbol. ¿En serio? Pero es lindo, ¿qué, con quién? No sé con quién. El arquero Independiente. Fabián se llama. ¿Fabián? Sí. A ver cuánto te dura. Y bueno, bueno, que tratemos de llegar a por lo menos a mitad de año. ¿Por qué me tirás tanta mala onda? No, porque viste que ahora se usa el amor descartable. 6 meses con uno, 6 meses con otro. Le muero la billetera a uno, el monedero a otro y así voy viviendo hasta... No. Te felicito. Va a comenzar el comercial.
spot. José. Sí, perdón, fui a buscar un poquito de café porque hace un frío, para que vea que pienso en ustedes. No. Está bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer que se den cuenta que es una parejita, ¿no? Entonces, Melina, vos vas a ir hasta el fondo, ahora te vamos a indicar. Vos venís corriendo, te pones al lado de él, decís tu texto, vos decís el tuyo. Y yo lo espero acá. Vos la esperás acá, claro. ¿Estamos para grabar, chicos? ¡Acción! Esto es un paraíso. ¡José! Ella viene corriendo porque algo me va a contar. José, José, no seas... ¿Ves lo que acabo de ver? Este lugar es maravilloso. ¿Venís? ¿Sí? Claro. Vení a Cafayate. Cafayate invita. Corte. Dijiste Cafayate. No dije Cafayate, dije Calafate. No dije Cafayate. Si Cafayate queda en... ¿Cafayate dije? ¿Tan lejos me tengo que ir? Hasta Cafayate, más o menos. Perdón, Meli, ¿eh? No, está bien. Perdón, chicos, discúlpenme. ¡Acción! Este lugar es un paraíso. ¡Otra vez, corre! ¡José, José! ¿No sabés lo que acabo de ver? Este lugar es maravilloso. ¿En serio? ¡Claro! Vení, Cafulá te invita. A ver, Cafulá. Corte. No. ¿Qué boludo? Mi perro se llamaba Cafulate. No, vestido alemán que tenía, hermoso. Que en paz descanse. ¿Murió? No, debe estar durmiendo la siesta, toda la semana. Perdón, vamos de nuevo. ¡Acción! Este lugar es un paraíso. ¿Otra vez? No, ahí viene corriendo Melina. ¡José, José! ¡Qué divina! No sabés lo que acabo de ver. ¿Qué? Este lugar es maravilloso. ¿Vení? Sí, claro. Vos también vení. Perdón. Corten, chicos. Perdón, me sumé su lado. Hola. Estoy grabando. Dale. Te llamo después, dale. Sí. Dale, chao, perdón, apago, Vamos otra. Disculpen, chicos. Sí, no hay problema, José. Vamos luego. ¡Acción! Este lugar es un paraíso. Ahí viene corriendo Melina, que está tan cansadito, un poquito. ¡José! Sí. No sabés lo que acabo de ver. Este lugar es maravilloso. ¿Venís? Tenías, corten. ¿Tenía que hablar yo, seguro? Claro, sí. Por eso no terminó de decir el texto. Sí. Ahí dijo, venís, y ahí te tocaba a vos. Yo puedo sacar un... ¿El abrigo? Sácate o alguno de esos con... Sí. ¿Hacemos una más? ¿Hay agua? Sí, no, pero... ¿Querés? No, vamos a grabar. Dale. Vamos a grabar la luz. ¡Acción! Este lugar es maravilloso. Ahí viene Melina. A ver qué dice. ¡José! ¿Nada más? ¿No sabes lo que acabo de ver? Este lugar es maravilloso. ¿Venís? La respiración, chicos. No. A ver, corte. Vamos nuevo. Bueno, pero para un poco entonces. Hace 20 minutos estoy corriendo. Si vos estás diciendo que el lugar es maravilloso y venís con cara que no das más. Bueno, las primeras las dije bien y vos te confundiste en todo caso. Perdón, no, ¿verdad? No, tenés razón. Vamos una más. Vamos, rápido. Vamos, ¿qué queda? Vamos, Meli, ¡acción! Este lugar es un paraíso. Está entrenando para la próxima maratón. ¡José! Sí, nada más. No sabés lo que acabo de ver. Este lugar es maravilloso. ¿Venís? Pero lo dijo mal, chicos. Está, se nota que... Corte. Chicos, pero yo no puedo hacerlo mejor. Está bien, pero vamos a hacerlo como... Estoy medio cansado yo. Vale, me gustaría tirarme un ratito. Bueno, dale. ¡Acción! Este lugar es un paraíso. Ahí viene Melina, que parece una garza como corre ya. Nada más. José. No sabés lo que acabo de ver. ¿Qué? Contame. Ya está. Te dije mal yo hoy. ¿Y por todo? Está cansado. Pero chicos, si no puedo... Pero, ¿qué hacemos? Yo no, la verdad no puedo estar todo el día acá. No me sirvió nada. ¿Y es mi culpa? No. La mía. Y bueno, recién te equivocaste. Chicos, yo te digo la verdad, yo me cansé. Así que si podemos parar un minuto, yo no doy más. La verdad estoy muerto, así que si podemos parar, les voy a agradecer. Yo no doy más. Chicos, en esta parte del spot vamos a hacer la parte musical del jingle. El jingle, sí, mandaron el compact disc. Exactamente. Sí. Acá Melina es, vos lees una frase, él canta. Pero que no va a quedar con mi voz el jingle. No. Va a... Nicola Di Bari. Exactamente. Lo canta Nicola Di Bari. Si querés improvisar un poquito. Ah, ¿puedo? Sí. Buenísimo, queda clarísimo. Clarísimo. Bueno, vamos para grabar. Vamos. ¡Acción! Visita la Patagonia. Calafate. El perito moreno. Calafate. No lo va a dejar hablar,
Calafate, calafate, vení a abrigarte con chocolate. El calafate, dum, 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 calafate. El calafate te va a encantar. Calafate, dum, 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 calafate. Calafate, y cala, y cala, y cala, y cala, y cala, calafa, dum, 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 calafa, dum. Por eso no esperes más. Calafa, dum, dum, dum. Pintarse la cara color calafate, tentar al futuro, venir al glaciar. Calafa, dum, dum, dum. Por eso no esperes más. Pasa la mano si te gusta calafate. Pasa la mano si te gusta calafate. Calafate. Visita la Patagonia. El perito moreno te va. Calafate, calafate. It's up to you. Corte. Para, para. Sí, ¿no? Eso no estaba en el guión que te había mandado yo. Y además, pero pará, vos me dijiste que improvise. Sí, pero bueno, la canción de New York, New York no tiene mucho que ver con... Ah, pero es para estimular a los extranjeros. ¿Para qué esto se va en todos los países del mundo? Imagínate un neoyorquino cantándole el tema de New York, New York. Mira, piel de gallina, mira. Frío. Pero ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿Qué fue lo no, que pasó? No, yo no dije nada. Me pareció como largo, ¿no? Porque... No, yo no pude terminar la segunda frase, ya te habías metido. Sí, grito. O sea, ¿cómo qué querés que haga? Bueno, igual hagamos uno, no hablemos. Vos me dijiste que cante el jingle, que el jingle es este. Calafa, sí, sí. Dum, 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 calafa. Te hago el bajo y todo. Hasta la batería, escuchás. Te hago dum, 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 dum. Y me dijiste que improvise, me tiré una las cositas así sí, como para improvisar. Estaba perfecto, me pareció el de New York, New York y un poco largo, nada más. Hoy parece que hoy están todos en contra mía. No, 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 pero tampoco es así. Pero te pido que hagamos una más. ¿Sí? Dale, dale, discúlpame. Bueno, discúlpame. ¿Vamos a hacer una más? No, estaba bueno, a mí me gustó eso. Vamos a hacer una más. Dale. ¡Acción! Dum, 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 calafa, dum, dum, dum. Por eso. Calafa, dum, dum, dum. Calafate, calafate, ven y apurate, afeitate. Calafa. Por eso no esperes. Calafa, dum, dum, dum. Calafa, calafa. No vamos a calafa, no, no. Calafa, calafa. No vamos a calafa, calafa. ¡Cante, puto! ¡No! Calafa, no vamos a calafa, calafa, calafa. No vamos a calafa, calafa. Calafa. Por eso no esperes más. Calafa, dum, 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 calafate, fate. Calafa, calafa, calafate. Venite a glaciar. Calafate, fate. Cala, calafate, calafate. Venite a glaciar. Calafate. Por eso calafate. No es. Calafate. Ella me bate como haciendo calafate. No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo. En calafate. Calafate. Por eso calafate. Dum, dum. Oh, juremos a calafate venir. Oh, juremos a calafate venir. Oh, juremos a calafate venir. Glaciar, glaciar, glaciar. Glaciar. Corte, corte, corte. Corte, corte, corte. ¿Qué? Es muy largo. Bueno, la ¿qué querés que haga? Y el himno. Me dijiste recién que New York no, y ahora te pongo el himno en Argentina y tampoco, bueno. Yo lo veo largo en realidad porque no puedo terminar de decir la frase. Y vos no puedas acabar en mi culpa. No, no es tu culpa, pero esperá que termine de decir la última palabra y listo, y ahí empieza a cantar, es un poco de estar atento, ¿no? ¿Vos qué me dijiste antes, flaco? Sí, un poquito. ¿Un poquito? ¿Pero cómo? A ver, tráeme la regla para medir un poquito. ¿Cómo medís un poquito una improvisación en el talento? Oh, wow. ¿Cuál es el margen? Este, 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 este. ¿Cuál es el margen? A mí me contrataron porque les gustaba cómo yo improviso, mi carisma, mi forma de ser, mi don de gente. Entonces, si a usted no le gusta cómo improviso y el don de gente que tengo y el carisma, oh, me hubiera contratado a Fito Cassini. Que a mí me dejaba en paz. Vení, vení, José. Se enojó Lizorte, no, ya entre que la bardeó todavía se enoja. Señores, así arrancó en la segunda parte
le va a masticar chicle, le va a hacer ruido con la garganta, le va a estornudar en la cabeza, cada vez más va a tener menos letra, la va a meter en la pileta, la va a mojar, la va a hundir, se va a sacar los mocos. Va a ser pipí en la pileta, todo. Chica, che. Tengo una ganas de matar, te juro, la pasé tan mal. Yo decía, este pibe está mal de la cabeza de verdad. Porque yo lo conocía y no era así. Cambió mucho con el casamiento, sí, se degeneró. No me casé todavía. Sí, claro, bueno, todo me hizo, de todo. Después me pedía perdón, me decía, no. Y después se reviraba, no, estaba re loco. Está loco, Listorti está loco, señores. Se viene la segunda parte donde Listorti al final le va a pedir el momento donde, bueno, sabe cómo es la tele, si querés un laburo. ¡No! Pero antes, no lo tiene que llamar a Suar, me va a llamar a mí esta vez, así que miren. Señores, segunda parte presentada por Claro. Sabemos que estás preocupado por tus gastos, por eso si tenés un Claro prepago con factura fija, no dejes pasar esta oportunidad. Recarga mañana tu Claro y recibí mensaje de texto adicionales de regalo. Puedes hacer tu recarga virtual desde 20 pesos o por cualquier medio de 30 pesos. Y si estás en Uruguay y recargas tu Claro mañana, tus recargas electrónicas desde 150 pesos tienen el doble para comunicarte a otro Claro. No te olvides, recarga mañana tu Claro. ¿Querés cambiar? ¡Venía Claro! ¡Qué grande las chicas de Claro! Señores, se viene la segunda parte. Muy bien tratada Jean Calafate, pero lamentablemente muy maltratada por el amigo Listorti y por la producción. Feo. Fea la actitud. De verdad. No, no. Sí. Este tipo. Es el personaje. Eso es muy feo. Por favor, pongan la segunda parte de todo. Le va a mascar chicle. Miren esto, por el ruido. Horrible. Y no la van a dejar hablar, mira. ¿Y le dio? Bueno, chicos, vamos a hacer esta parte del spot, que ajá, es muy simple. Hay dos cartulinas, una para cada uno. José María, tenés que leer tus líneas. Melina, las tuyas. Vos empezás y José entras a cuadro. ¿Estamos entonces? Está bien. Vamos a grabar, chicos, vamos. ¡Acción! Vení, ¿qué estás esperando? El glaciar es maravilloso, el Perito Moreno imponente. ¿Por qué, José María? Porque es una de las maravillas naturales del mundo. Corten, corten, porque corten, corten. Mirarla te deslumbra. ¿Y lo que es mejor? Corten, corten. ¿Qué pasó? Chicle. Uy, boludo. Pero ella me... No, no, está bien. Perdón, ¿eh? Disculpame, ¿eh? Uy, no sabía que tenía chicle, discúlpenme, chicos. ¿Podemos ir de nuevo? Sí, vamos de nuevo. Sí, vamos de nuevo, no, chicos. No, todo bien. Discúlpame. Vamos, vamos. No quieran. Segunda top. ¿Qué estás esperando? El glaciar es maravilloso, el Perito Moreno imponente. ¿Por qué, José María? Porque es una de las maravillas naturales del mundo. Porque con solo mirarlo, te deslumbra. Y lo que es mejor... ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, corte, 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 chicos. Corte. Está en la Argentina. No, 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 para. Vení. Calafate y m***o que cortaron. No, pues me tornaste la cara y casi me tengo la piedra ahí atrás. Hay un rolito gigante ahí atrás. Sí, no, no. Es evidente no que el cambio de clima. Entrás a un lugar, una cabaña, con mucho calor, salís con mucho frío, me resfrío. No hay problema, vamos a hacer otra. ¿Ah? Lo que sí, ¿vos sos locutora? No. Vamos a ser locutora, sí. La mitad de las palabras no se le entienden. Lilio, sacada a partir del Perito Moreno. Pero le van a cortar el texto. Ponéselo a José María. Pero te digo, ¿dos renglones nada más? Sí. Está bien, es lógico. Cualquiera con número de frente hubiera hecho lo mismo. Hubiera sacado letra de ella y me lo hubiera puesto a mí. Una más. Esta sale. ¡Acción! Vení, ¿qué estás esperando? El glaciar es maravilloso. El Perito Moreno, imponente. ¿Por qué, José María? Me preguntan asiduamente. Porque es una de las maravillas naturales del mundo. Porque con solo mirarlo, te deslumbra. No. Y lo que es mejor, está ahí. A ver, perdón. Cortamos, chicos. Vale, no. Cortamos. Me agarró una carraspera. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Son dos minutos que la garganta se te cierra. La garganta se te cierra. La garganta se te cierra. La garganta se te cierra y no pasa el aire. No pasa el aire, las cuerdas no fonan. No fonan. Es horrible. No fonan. Pobre. No fonan. Entonces, como no fonan, no golpea. ¿Tenés agua para tomar o no? ¿Tenés un poquito de agua? Puedo dar un... ¿Estás bien? ¿Estás para seguir? Sí, espera un poquito, porque a veces... Es cuando tienen ese... Hay perfume que... Los cítricos. Yo cuando como banana me pasa. Pero no... No, no es cítrico. Ah, mira. Como sabes de bananas, ¿eh? Pero ya estamos, ¿eh? Ya se... Capaz que es psicológico. Es como que se te cierra... ¿Nunca se te cerró?
Pero ya está, ¿eh? ¿Ya quedarse tranquilo? Ya está mejor. No, igualmente, vamos a sacarle lo del glaciar es maravilloso y lo vas a decir vos. Porque el maravilloso, la palabra esa es muy importante y se tiene que decir bien. Quedo muy colgada, me parece, porque digo un solo renglón y hay 80 después. No importa, que... eso lo de menos, porque como te hubieran puesto 6 líneas pasaba lo mismo. El problema acá es la actitud. Igual sabes que das en escena. Dale, vamos a hacer una más. Dale. ¡Acción! Vení, ¿qué estás esperando? El glaciar es maravilloso. El Perito Moreno, imponente. ¿Por qué, José María? Me preguntan. Porque es una de las maravillas naturales del mundo. Porque con solo mirarlo te deslumbra. Y lo mejor de todo, está en tu país. No, está no. en tu país. Ay, boludo. A ver, cortamos. Un trapito, chicos. A ver. Dame. A ver, dale, vamos a grabar. ¿Me das una...? Sí, espera que me seco yo. Dale, vamos, que ya. Vamos, que se venga la lluvia. No, pará, yo me tengo que secar. No me toques, boludo. Disculpame, no, quería. Está bien, ya está. Listo, anda. Perdóname, Meli, en serio. ¿Vamos a hacer una más? Sí, dale, vamos a hacer una más, disculpame. Lo que sí, ¿qué estás esperando? Vamos a ponerlo a José María. Porque la verdad es una pregunta. ¿Qué estás esperando? Tenés que hacer una pregunta fuerte para que reaccionen. Y vos no, lo estás haciendo muy débil. Entonces es que lo grabe él solo, para decir vení nada más. Tienes razón. Lo único que te pido, los modos. No entiendo por qué levantaste el tono. La verdad no lo entiendo. Porque vos tenés que tener respeto por los que trabajamos. Pero... vos no podés gritar a una persona como acabás de hacerlo. Yo hace 16 años que trabajo en este medio. Y jamás, nadie me gritó. Jamás. No se levanta la voz, ¿eh? Donde yo trabajo no se levanta la voz, ¿eh? ¡La falta de respeto! ¡Pará un poco! Yo sé que nada más que es un par de tetas y un culo, nada más, pero hay que respetarla. No, no soy un par de tetas y un culo. Eso. ¿Qué mierda es? Eso. ¡Irrespetuoso! Te pido perdón, José. ¿Podemos hacer una más? No se grita, ¿eh? Estás perdonado, sí. Vamos a hacer una más. ¡Acción! ¿Qué estás esperando? El glaciar es maravilloso. El Perito Moreno, imponente. ¿Por qué, José María? Me preguntan. Porque es una de las maravillas naturales del mundo. Porque con solo mirarlo te deslumbra. Y lo mejor de todo, está en tu país. Vení, el Calafate invita. Vení. Bien, quedó, vamos. Escúchame, de última, el vení de ella lo sacás y dijo. Ah, bueno. ¿Eh? Pero no dijo nada. Y se viene en la pileta. Bueno, chicos, la parte final del spot. Vamos, todavía tenemos el final, vamos. Bueno, acá lo que queremos decir con esta parte es que después de un día en el glaciar disfrutamos de un spa de primer nivel donde nos relajamos. Okay. Pero lo hacemos nadando. Nadando, sí. Dale. Vos entras a cuadro y ella está paradita. ¿Vamos a hacerlo? Dale. Perdón, señores, miren este físico. Ah, una vueltita, por favor. Miren lo que es esto. Mirá, mirá lo que es. No, una cosa. No. Para dejar la chueca. No. ¿Qué hace con el señor? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Uy, qué linda que está. ¡Qué asco! ¿Hacemos un detallito? Dale. Después de pasar un día increíble en el glaciar, disfruté un spa de primer nivel. Tenés de todo, pileta climatizada, sauna, baile finlandés, todo para relajarte. Vení a Calafate. Perfecto. ¿Pero lo hago nadando, en serio? Sí, vos entrás a cuadro. Me canso, mirá que ya no hago pie. No, pero entrá a cuadro queda más lindo. Dale. ¿Eh? ¿Sabe nadar, Lector? Vamos, Jorge. Acción. Después de pasar un día increíble en el glaciar, disfrutaba un spa de primer nivel. Tenés de todo. Pileta climatizada, los masajes. A ver, corte. Es que no hago pie. Bueno, vas a hacer pie si yo hago pie. No, pero acá no, hacer un agujerito. Acá hago pie. Y acá pisa el hondo, mirá. ¿Ves? Vamos de nuevo. Vamos, acción. Después de pasar un día increíble en el glaciar, disfrutaba un spa de primer nivel. Tenés de todo. Pileta climatizada, hidromasaje. Corte. Pará, cortamos. ¿Qué pasó? Me estás metiendo en los ojos, en la boca, en todos lados. ¿Sí? Sí, la está mojando mucho. ¿No podés venir nadando un poquito más tranquilo? ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo entrenamiento natatorio. Yo te puedo correr una maratón de 40 kilómetros, te puedo escalar el Everest, el Himalaya. Pero nadar a mí me cuesta mucho, así que meteré porque a mí me cansa mucho. Haces eso y terminamos. ¿Estamos?
¡Acción! Después de pasar un día increíble en el glaciar, disfrutaba un spa de primer nivel. Tenés de todo. Pileta climatizada, hidromasaje, sauna. ¡No te va! Cortamos. ¡Se deshace! ¡Sauna! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Acá, José. Acá. No, está bien. Ah, yo te dije que rápido desarmaron, dije. Te fuiste para cualquier lado. Es que me desmareé. ¿Está bien, boludo? No, la verdad que no hablo de más. Cuando llegues acá, ponete en punta de pie y habla y no nades. Es que él me dice que tengo que hacer efecto de nadar. Tendría que ser así. Bueno, ¿tiene que ser perrito? No, él lo que. El misionero, ¿no? Puede ser. No. Una bañera así, preparado, ¿no? Dale. Dale, vamos con una más. ¡Acción! Después de pasar un día increíble en el glaciar, disfrutaba un día de spa. Tenés de todo. Hidromasaje, pileta climatizada, spa. Es para pasarla bien, así que vení a Calafate. ¡No! ¡Pará, no! ¡No, la hubo! ¡No, está bien! ¿Está bien? ¡No, sí, me va a matar! ¡Estás enfermo, boludo! ¿Qué te pasa? Un vasito de agua. Yo tengo que terminar este, Nelly. Te pido que hagamos uno más, por favor. Pará que te toca más, por esto, no me toqué. Dale, vamos a. Te pido una más, Melina, por favor. Hacemos una más cortita, dale. Lo único que tenés. ¿Acá? No, acá. ¿Qué tiene? ¡Oh! Acá está, mira. Ahí está, perfecto. Ahí está bien. No, ahí ya está. ¿Podemos esperar dos minutitos que corregimos una luz? Por supuesto. Sí, ya grabamos ese. Dale. Corregí la... Ramírez. No. ¿Qué está haciendo? No, están haciendo peño. Es un asqueroso. Está pegando. Está loco. ¿Estamos? ¿José? ¿Qué está haciendo? Está un pichín, pero... Yo no grabo más. Perdón. El ensayo quedó bien. ¿Por qué no dejamos el ensayo? Alfonso, ¿queda con lo que grabamos en el ensayo? Bueno, listo, entonces terminamos. Señores, terminamos el spot, un aplauso. Un aplauso para el señor José María Listorti. Genio. Perdón, y un aplauso muy grande para Melina Pitra. Se viene la proposición. Muy bien, ¿eh? ¿Qué haces acá? Muy bueno, ¿eh? ¿Estás en celular, dude? ¿Qué pasa? La verdad te felicito, ¿eh? Me encantó cómo te desenvolviste. ¿Te vas a quedar acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues me quiero cambiar. Sí, cambiate tranquila. Cambiate. Para mí sos un objeto en este momento, no sos una mujer, ¿verdad? Tenés tranquila. Muy bien, ¿eh? Te felicito, la verdad. Me gustó. ¿Cómo te sentiste vos? Yo no me sentí muy cómoda, la verdad. Fue medio raro. ¿Te gusta hablar a la cámara? Sí. Y comprate una para practicar, está bueno. Porque tengo una propuesta para hacerte. Ah, bueno. Carla Conte no va a estar más en el programa. Nada, recibió una guita, una herencia y quiere invertir en unas canchas de pádel. A mí me parece una picardía, pero bueno, es decisiones que uno toma. Y estaba pensando, ya que Carla Conte no va a estar en el programa, ¿qué te parece si conducimos juntos este es el show y el casting de la tele? Lo tendría que analizar, pero está bueno. Pero escuchame una cosa. Ya lo llamo a Marcelo, porque Marcelo Tinelli es el productor. Espera que busco acá en el señor televisión. Acá está. ¡Hola! ¿Qué decís, Marce? Ah, ¿están por comer? ¿Con quién estás? ¿Con el Tiki? Ah, ¿qué quieres? A ver. El Tiki, el hijo. Pásamelo. Dale. Dale. Fanático mío. Oh, no. ¡Hola, Tiki! ¿Cómo andás? Mentira. Bien, ¿vos? El tío no puede ir a casa hoy. No, el tío está ahora grabando una cosa en el sur del país. No, en Banfield no, más lejos. No, en Calafate, en Santa Cruz. El tío te va a llevar chocolate, ¿sí? Bueno, ahora está bien. Ahí va, ¿eh? ¡Oh! Se tentó. Bueno. Ya sé que soy tu ídolo. Bueno, pásame con tu padre. Dale. Chao.
Chau, 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 chau. Chau. Marcelo, como las te la hago corta, disculpa, ¿me estás por comer? ¿Qué van a comer? Polenta. Te la hago corta. El otro día viniste a casa, en una reunión de producción. ¿Te acordás que Carla Conte no va a estar en el programa? Mentira. Bueno, tengo la reemplazante aquí. Te vas a morir. Melina Pitra. Melina Pitra. No, no, Andrea Pietra no. Melina Pitra. Estuvo patinando por un sueño. La del culo lindo. Ay, esa. Sí, ahí está. ¿Lo ves bien? Cuando habla, el 80% de las palabras se las entiende. Sí, sí. Quédate tranquilo. Te mando un beso. Chau, 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 chau. ¡Chau! Ya está. Murió, murió. No sé, me dijo, no lo puedo creer. ¿Cómo se nos escapó? No me lo perdono. Qué buena idea, por algo sos mi mano derecha. Me dijo. Y ahí medio que quebró. Bueno, gracias, José. Por favor. Se quebró. Bueno, me voy a cambiar. Estaba pensando. Que lo que yo te hice es un favor importante. Cuidado. It's very important favor. ¿No? Sería bueno que vos me lo retribuyas. Ahí viene. ¿Plata? No, no. No, no, plata no, no. Estaba pensando de que vos me pagues de una manera donde a vos no te saldría nada. El típico favor. Donde vos perderías nada más que 10 minutos de tu buen vida. Negocio, buen negocio. En un solo pago. Salvo que si después quieras abonar una mensual, ahí yo ya no me opongo. Ahí viene. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Un garchangó. No. Saco esto acá, hacemos contra ahí, así rapidito. ¿Qué pasa, boludo? Dale, vamos. Vení acá, vení acá. Dale. ¿Por qué? Andate, José. ¿Por qué? No, está bien, pero es... Está bien, no, está bien. Si no querés crecer, si querés ser siempre de la agencia de Andrew Red y quedarte ahí... Está bien, quédate ahí, quédate. Una mierda. Pero digo, un solo de flauta traversa. No, ¿cómo un solo? Pero no sé por qué te pones tan mal. Es el momento de mierda, loco, basta. Bueno, está bien, me voy. Voy a llamar a los chicos. Ah, ¿querés fiesta? ¡Andate! Está bien, no te pongas así. ¡Andate! No te pongas así. ¿Cómo? Porque si te pones así, por esto, ¡andate! ¿Cómo te vas a poner cuando te digas que es una joda para Showmatch que te acabamos de hacer? Es una joda. ¡La hizo hasta llorar! ¡Pobre Melina! Mi amor, ¿cómo te voy? Estaba sufriendo. No se hace eso, Marcelo, no, con la no, gente. ¿Cómo? No lo... No. La pasé muy mal, nada más. Un aplauso bien grande para pobre, tenía cara de sufrir, Melina, y sí. Calafate. Por Dios, qué fea la actitud. Horrible. Qué frío, este me trataba mal, te juro. Que lo pase a buscar a Asman un día por acá y lo boxee. ¿Asman es de pelear? Sí, estoy ahí, hizo boxeo. Es celoso. Aparte todo el tiempo hace flexiones porque viste cómo está en el arco. Ah, pensé que cocinaba, que se estaba tirando la pasta. Se hace. Bien, amasa pizza, masaje, no, ojo, Bien, Asman, te digo, y bombón, Muy, muy flaco, muy fachero. ¿Baila bien? Señores, ¿baila bien? No sé de lo que la coloca, pero está bien. Señores, les quiero decir que se han ganado por haber participado en esta cámara Solana Vacation Club de Punta del Este, el resort vacacional más importante de Sudamérica. Te regalo una estadía para dos personas viajando en la primera clase de buqueo para que se vayan con Fabi Axman. Y después, Frávega les regala para su departamento un LCD Sancho de 32 pulgadas con High Definition. Felicitaciones. Valió la pena, entonces. Valió la pena, por Dios, para el día que se casen ya tienen tele y un viaje a Punta del Este. Gracias, Un besito a Liliana de Prestige y a vos por estar aquí. Gracias, Meli, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, señores. Fuerte el aplauso para Melina Pitra. Gracias al hotel Alto Calafate. Se viene el gran cuñado B. Y se viene Jacobo Winograd en el derecho a réplica. Está la novia. Yo no sé cómo hace Jacobo para engancharte estos minones. Es petizo, perdón, ¿no? Pero es chiquito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene chisito. Tiene facha. Tiene algo. Es seductor. Perfecto, muy bien. Señores. Billetera mata galán. No, ¿cómo billetera mata galán? Señores, si les dan a elegir, ¿qué prefieren? ¿Tita o Rhodesia? ¡Qué difícil! No. Por suerte, ahora no tenés nada que elegir. Porque Tita y Rhodesia lanzaron una super promoción para que te lleves las dos juntas por solo $2. A ver. Las golosinas del sabor inconfundible. Las que te ponía tu mamá en la mochila para ir al colegio. Las que ahora le das a tus chicos y que vos también disfrutás. Tita y Rhodesia. Las dos juntas por $2. ¡$2! Me encanta, Tita y Rhodesia.
qué rico, se me hace agua la boca a esta hora de la noche. Ay, se acerca a las 12 de la noche, estoy acá en una titi rodilla, me enamorfo. Señores, se viene el gran cuñado VIP. Atención, que hay 25 que han ingresado. Hoy van a entrar 4 más. Mañana uno más completan los 30. Y la semana que viene, por ahí ingresa un conocidísimo o conocido conductor de la televisión argentina. ¿Quién? No vamos a decir quién. ¿Vos? Señoras y señores. No sé. Es grosso. ¿Conocido? No. ¿Importante? Conocido. ¿Es bueno? ¿Es bueno conocido conduciendo? Más o menos. Mucho, ¿baila bien? Mucho mejor Listorti. Y el flaco, ya les digo que es de madera terciada bailando. No. Señoras, hace 20 años vienen. Está. Señores, vamos a presentar ahora en el gran cuñado VIP, los 4. Nana, lo que viene ahora, se viene el manager de Boca. ¡No! Le dicen el Virrey. ¡Ah! Es el director técnico más ganador del fútbol nacional. Tiene 4 Copas Libertadores ganadas. Jugó en Vélez, en la Liga Francesa. Es el tipo que en vez de decirle Mouche, le dice Mush. Oh. ¡Ey! Es manager de Boca, me mata. El amigo de Salomone, me encanta. Señores, lo admira. Sí. Ah, se quedó. Oh, señoras y señores, se viene el Virrey. Sí, en gran cuñado VIP. Mirá, ah, grande los muchachos con la camiseta de Boca. Ahora entiendo. Señoras y señores, y aquí presentamos aquí. Mirá las bailarinas. Me picaba la nariz. Y las bailarinas que son como las bosteritas. Algunas laburan de verdad en Boca, ¿eh? Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Carlos, Carlos Bianchi. Tu sentimiento, Boca, es mi pasión. Ah, yo te llevo dentro de mi corazón. Boca, sos el pueblo, sos el carnaval. Dale, Boca, vamos a ganar. ¡Maestro! ¡Muy bien! ¡Vamos, mi rey! ¡Ídolo! ¡El campeón! ¡Vamos, maestro! El mejor manager del fútbol argentino. El fondo del siglo comienza la historia. Que va a va llena de gloria. Primero campeón. ¡Genio! Para la alegría de la ¡dale, campeón! El que más sabe de fútbol. ¡Impresionante! Señores, Carlos Bianchi aquí. El primero en esta noche. Se lo ve contento a Carlos con este presente de Boca. Este equipazo que armaron. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué estás contento? ¿Bueno? ¿Eh? Bien, bien, contento, 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 Marcelo. Le petit Maxel, ¿eh? Francés, ¿eh? Francés, ¿estuvo bien o no? ¿O no? Es lógico. Muy bien, francés. Me encanta. Le petit, chiquito, Marcel. Hay que ser gracioso, ¿o no? Hay que ser todo gracioso. ¿Eh? ¿Es lógico o no es lógico? Me encanta. ¿Qué equipo armaron, Carlos? ¿Y qué gira? La Copa Audi. Ahora fueron a jugar con el Manchester. El Milan. Impresionante lo de Boca. Vos también. Un africano trajiste vos. Un africano trajimos nosotros, Orode, para San Lorenzo. Orode, ese, sin miedo tiene que jugar, sin miedo. El miedo lo tienen que tener los jugadores cuando se desnude el africano. Ahí, los miedos los jugadores, pero después tiene que jugar sin miedo. Tiene lógico, no tiene ciencia. Contento, hay que estar feliz. Se lo ve contento. Muy buen equipo, muy bien Gary Medel, chileno que trajeron. Para dos, estar franceses, con... dos franceses. Dos franceses. Mosh y Noah. Mouche y Noir también. Dos franceses. Muy bueno. ¿Y van a traer así alguna incorporación, tipo algún chino, algún nigeriano, algo raro, algún exótico? Los periodistas son bárbaros, ¿eh? Los periodistas son bárbaros. Los periodistas dicen, no, Takahara. Dice que yo estoy llamando a Takahara. Yo no estoy llamando a Takahara. Ellos son bárbaros. Ellos dicen Takahara. Yo lo que dije es que sería bueno que abondanciera a Takahara. Dije yo. Son así los periodistas, ¿o no? No te reí, pero es así. Estuve bien, estuve bien. Hay que ser cómico. ¿Y qué tal la relación de Bianchi con Basile? Bien. Él habla inglés, yo hablo francés, es un equipo políglota. Estuve bien con eso, ¿eh? No, hay que estar contento. Hay que divertirse. Hay que el fútbol para divertirse. Yo me divierto mucho. Bianchi es un tipo divertido. Me divierto. Bajé el sueldo porque me divierto. Si yo me divierto, bajo el sueldo. ¿Vos te divertís en el programa? ¡Y bajé el sueldo! ¡Bajé el sueldo! ¡Pagale a los muchachos! Hay que divertirse. Qué bueno que no lo perdieron Ibarra, porque es un lateral impresionante. Ese es bueno, Ibarrita es bueno.
Pero bueno, ahí estamos. No soy más técnico. ¿Qué te da risa? Hay que divertirse. Es un capo. Este es un capo. Hay que divertirse. Hay que ser. Me dijeron, si vas al programa, se te es gracioso. Entonces, es lógico. Margarita, para vos. Cocó me dice, hacete gracioso. No, aquí está bien. Me encanta, ahí está Larry, ve, fanático de Boca. Larry. No, pero bueno, contento por su manager. Ya no soy más técnico. Tranquilo. Mucho más tranquilo. No, estás abajo, te escupen todo el tiempo. Es un bárbaro. Los hinchas son bárbaros. Salí campeón del mundo, Libertadores, te escupen. Así que, en serio, vos te ríes, pero es así. Es verdad. Es así, ¿o no? ¿Es lógico, Salomone? ¿Es lógico o no es lógico? Es lógico, es lógico. Escuchá. Ahora no miro el partido por un LCD. O sea, colgué el saco escupido y ahora lo miro LCD, Boldo, todo el tiempo. Cocó, me sirve, todo, en el palco. Estoy tranquilo. Claro. Los periodistas son bárbaros. Escuchá. Arranca el partido. Ah, te felicito por los 20 años. En francés te lo voy a decir. Me felicitación por le 20 ans de Jean-Marc. Muchas gracias. Francés. Bueno, escuchá, te morí. Arranca el partido. Ahora estoy escuchando a los periodistas. Antes no lo escuchaba. Son malos los periodistas. ¿Es lógico o no? Mirá. Arranca el partido. Palermo la toca Riquelme. La pelota la tiene Mouch, el lateral. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿5 segundos? Sí. ¿10 segundos? ¿Pasaron 10 segundos? ¿10 segundos pasaron? Bueno, el comentarista, escuchá el comentarista. Boca está replegándose por la punta derecha con una fina actuación sobre la delantera que se repliega en dos con una defensa de 4 triangulando con Riquelme. ¡Pará! Pasaron 5 segundos, el comentario duró más que lo que duró la jugada. ¿O no? ¿Es así o no es así? Es verdad. Escuchá esta. Lo escucho después. Escuchá, vos te reís, pero es así, ¿o no? ¿Es lógico? Escuchá. Palermo no tiene una buena tarde, Palermo. Faltan 2 minutos, te clava 4, Palermo. ¿Qué dice el comentarista? Ya lo habíamos anticipado. Los delanteros son así, dice. Los delanteros son así, cuando la tienen que embocar, te la embocan. Pero lo mató todo el tiempo. El cirujano plástico va a operar, te dice, va a operar el cirujano. Es malísimo, pero cuando te opera. Es lo mismo, el taxista es malísimo llevándote, pero si le da la elección te lleva. Es lo mismo, es lógico. Fuerte el aplauso para el señor Carlos Bianchi, se lo ve contento. Feliz, se lo ve. Gracias, Carlito. ¿Alguna pregunta más? No, gracias. Felicidades. Saludos a Margarita y a todos, sí. A Brenda, a Mauro, a todos. Señores, en este gran cuñado VIP, para el Día del Niño, nuestros amigos de Frávega nos presentan una oferta que no te vas a perder. Anda de parte mía a cualquier sucursal del país y llévate esta espectacular consola Nintendo Wii. Sí. Epa, con 512 megabytes de memoria flash interna, bueno. 2 puertos USB y tecnología Wi-Fi incorporada a tan solo 2.599 pesos. O disfrutala con crédito Frávega. En Frávega, el crédito es para todos. Frávega, rumbo al centenario. Frávega presenta, señores, un periodista amigo, prestigioso periodista, escritor de libros. Tiene su programa de radio en la red, su programa de televisión en América, La Cornisa. Mirá, es verdad, sí. Sí, autor de muchos libros, excelente autor de libros. Maestro. No, me muero. Señoras y señores, otro que ingresa en la casa de Gran Cuñado VIP. Fuerte el aplauso para presentar al señor Luis Majul. ¡Hola, Majulito! ¡Ídolo! ¡Hola, Majul! Periodista por excelencia. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa increíble en La Cornisa. Tenemos todo lo que usted quiere saber sobre Marcelo Tinelli y una entrevista que nosotros más o menos. Tenemos problema de discriminación. La Paloma, si es de La Paz, ¿por qué no decimos que es boliviana? Hoy tenemos a Paloma San Basilio hablando en vivo. Tema de delincuencia, si todas las multas son delito. Listo. Tienen que ir preso. Bueno, Lito Nevia, que cuando lo detuvieron lo único que dijo es que lo único que quiere es construir mucha madera. Tenemos todas las preguntas que usted... ¡Qué grande! ¡Bienvenido, Luis!
Bienvenido, Luis Majol. Se viene la cornisa y las preguntas que todo el mundo quiere saber. Marcelo, tengo una pregunta. Yo te quiero una pregunta porque todo el mundo está preguntando. Más incisivo, Las preguntas suyas, Luis, que son terribles, Te voy a preguntar algo personal y yo sé que te va a costar mucho, Marcelo. Y yo sé que la gente está esperando algo porque no es la gente que... Guarda, Marcelo, vos. Atención con lo que va a preguntar Luis. Terrible, terrible. ¿Sabe lo que va a preguntar Luis? Sí, Jupe está aterrorizado porque yo cuando pregunto, yo no tengo ni la más grande de esto, Marcelo. Marcelo, ¿vos te tenés el pelo? No, Luis. No, porque yo te vi con ganas hace una semana. Hoy declaró en un diario el Facha Martel que se había tenido 3 veces en una semana con un color 5 que es el mismo que usa Luis Pedro Toni. ¿Vos te bancás un Luis Pedro Toni en la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo ve la Argentina, Luis? La Argentina la veo muy bien. Es un país que va de avanzada. Hay problemas en el campo y yo quiero hacerte una pregunta sobre el campo. La luz, mala. ¿Es mala o tiene carácter fuerte? La verdad es que no sé, Luis. No sé, qué sé yo, no tengo ni idea. Es fuerte. Marcelo, incómodo que no sabe contestar las preguntas. ¿Vos hace mucho que no ves a Adrián Suar? ¿Adrián Suar? No hace mucho. Lo vi hace... ¿Qué le pasa? Lo vi hace 15 días, más o menos. ¿Puede ser tu último año en el 13 o vos te vas a quedar? No, por Dios, no vamos a quedar muchos años más en Canal 13. Y hay una pregunta y tiembla Jope, tiembla Prada en el control. ¿Por qué se parece tanto Suar a Ricardo Montaner? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Suar a Ricardo Montaner? O viceversa. ¿Montaner a Suar o Suar a Montaner? No sé. En un diario declaró Ricardo Montaner que está podrido con los recitales. Le manden saludos por Gisela Siciliani. Vamos a tratar de correr este tema por un poco. Otro tema. Esta es la pregunta que... Vamos a hablar de... La separación, no te asustes porque yo te voy a preguntar un tema de separación. Yo sé que por dentro vas a empezar a hacer. Marcelo, es muy ubicado como siempre, Luis. Yo te voy a... No lo inhiba. El contrato, ¿eh? No lo inhiba, no vale. Usted tiene esa improvisación que todos admiramos acá. Esa cosa que lo dejamos crear y usted es un Brites Oqueda en los Andes. Dígame, Luis. ¿Le mandaste? ¿Esta es suya o la chequeó? Le mandaste la pregunta. Esta está chequeada por todo el mundo. Perfecto. No solo Simeonato, la pregunta. Marcelo, ¿por qué se separaron? Oiga. Ángela Carrasco y Camilo VI. No sé, Luis. La verdad que no sé. Perfecto. Señores. De boludo no tengo nada. Y la última pregunta que le quiero hacer. Hay 3 problemas que los seres humanos no podemos solucionar. 3 preguntas que nosotros nos Las 3 preguntas, y yo te quiero preguntar, Marcelito, contestame porque esto es un... La primera pregunta es que no nos podemos solucionar. Estamos hace 2009 años investigando. Es sobre la vida después de la muerte. Nadie lo puede saber. La segunda pregunta es ¿qué pasó con Coria? Y la tercera es ¿qué carajo hace Larry en el programa? ¿Vos me lo podés contestar? Perfecto, después se lo contesto, Luis. Señores, ojalá quede en la casa, Luis. Señores, Luis Majol, perfecto. Ha venido con las chicas que son asistentes, las chicas. Perfecto, gracias, Luis, me encanta. Señores, sigo Luis Majul. Bianchi Majul se ha presentado. Tenemos 27 en la casa, van a quedar 20. Y Cerro, Moto Cerro te ofrece la posibilidad de tener hoy mismo la moto que querés, con una financiación exclusiva para que la pagues como más te guste y hasta en 72 meses. Qué bueno. Solo Cerro te puede ofrecer esta oportunidad. Y Ciudad Moto, concesionario oficial Cerro, te presenta su oferta imbatible. A ver. Hasta el 15 de agosto te llevas este espectacular Big Stunning tan solo 3.990 pesos. Con casco y linga de regalo. ¿Qué es la linga? No sé, linga. ¿Qué dice Salomón? La barra. ¿Qué es la linga? Hay que atar. Para atar. Esa es la linga, la soga. Sí, agarra. Ah, perfecto. Soga. La que va atada con los cositos así. Esa es la linga. Y una linga de regalo, perfecto. Esta es una oferta exclusiva de Ciudad Moto. Qué buena. Avenida Calchaquí, en Bolívar, no sé si es la linga. Avenida Calchaquí, es el 1301. Cruce Varela, Buenos Aires. Entra ya a motocerro.com.ar. Señores, con casco y linga, presentamos al próximo artista. Es que hay palabras que en el interior no decíamos. Nosotros nunca decíamos galletita, decíamos masita. Vamos a comprar una masita, ¿entendés? No decíamos bombita para tirar los carnavales. ¿Qué decían? Los globos, tirábamos los globos, ¿entendés? Pero bueno, no decíamos la linga. Ponele una correa, ponele una soga. Señoras y señores, con la linga presentamos...
se viene este gran artista guatemalteco. El autor de Te conozco, el pelo hasta la punta de los pies. Sé que tiene 106. Uno de los más reconocidos cantautores. Su hit, Señora de las Cuatro Décadas, enamoró a mujeres de todas las edades. Ha hecho canciones para todo. Una mujer se indispone y el tipo le manda una canción. ¡Taxistas! Una chica es rápida y dice, tu reputación sí. Son las primeras cuatro letras. Señores, uno de los más... A las mujeres les encanta. Sí. ¿Eh? Sí, a todas las mujeres dicen, ¡ay, qué lindo! Mira, nos cantó la menstruación. ¡Qué lindo! Señoras y señores, atención. Se enamoran las mujeres. No, le cantó la menstruación. Cuando todo desaparece, él le canta y vos te vas. Señoras y señores, aquí algunos nos quedamos. Se viene este gran artista guatemalteco. Uno de los más reconocidos nos va a cantar algo hoy. Sí. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ricardo, Arjona. Pero qué bueno, Marcelo, visita internacional. ¡Ah! Maestro. Es él. Clávame una duda y te quedaré. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Qué desfile! Señores, fuerte el aplauso, artista exclusivo del 13. Me encanta. Todos los temas. El Te Conozco. El Pingüinos en la Cama. Señora de las Cuatro Décadas. Yo los pingüinos le mando en el bar ahí de cacho. ¿Sabes qué? ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo estás? Antes que nada, saludarte a ti, a toda la gente. La verdad, te digo, no me viene ahora estar aquí. Y venirte a saludar, a compartir contigo un poquito de nuestras canciones. Estoy muy contento de verte. Sé que te gusta. Me encantan las canciones de Ricardo Arjona, me encanta. La verdad que es impresionante. ¿Tu preferida cuál es? Tocaba en la calle Florida cuando no era famoso. Cuando recién arrancamos mi carrera. Chicos, está hablando Arjona. Es verdad, chicos, cásense. Por favor, soy guatemaltepo. Y no, cuando recién arrancaba mi carrera. Cuando no era famoso, tocaba en la calle Florida. Sí, justamente. Yo lo que me recuerdo es cuando chocaba en la calle Florida. Son aquellos momentos porque me sentaba con mi guitarra y brindaba mis canciones a toda la gente que pasaba por allí. Está bien. Qué guay. Hay tres o cuatro personicas que yo quisiera saludar que siempre fueron mi público en aquella época. ¿En serio? Y yo las recuerdo y las tengo siempre en mente porque estaban siempre al lado mío. Cada vez que yo me inspiraba de alguna manera lograba llegar a esos momentos y ellas siempre ahí paradicas, observándome en silencio. Las estatuas vivientes de la calle, les mando un beso enorme que siempre estaban disfrutando mis canciones. Me gusta que improvisaste algo. Sí, me encantaría que improvise algo. ¿Qué tiene algún método mira, para lo veo, lo veo, por ejemplo, aquí a Fede. A Fede Jope, ¿le puede improvisar algo? Sí, Fede Jope es tu amigo. Yo diría casi tu cuate. Cuando viene algún invitado, él te cuida con carteles. Ojo, no lo mates. Es un amigo más. Qué bien. Que siempre ha estado presente. Qué bueno. Te lo digo de hace un rato. Junto a él siempre está el chato. Lo que tú quieras, yo te lo improviso. Qué bueno. Tú pides, yo hago temas. Tengo que me lo imagino a Arjona improvisando en su casa. ¿Hay algún método para escribir? Hay un método para escribir. Yo, mira, de alguna manera les debo creer a las flacas que son un poquito gordas, a las gordas que son flacas, a los feos que son lindos. Yo soy un poco la contradicción, me gusta eso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo. Sí, en serio. Pero las canciones de Ricardo Arjona están dirigidas solamente a las mujeres. No, solamente a la mujer. En esas contradicciones tú tienes para jugar con temas como, por ejemplo, La Luz de Tu Oscuridad. Qué lindo. La Luz de Tu... Es profundo. Sí. ¿O no? ¿A ti te gusta? ¿Puede hacer una, por ejemplo, a las bailarinas? Cuando veo las bailarinas pienso,
qué divinas. Qué bien. Qué forma de cantar y qué forma de moverse. Si se van a mover, quiero que sea con fuerza, de manera dura. Ya está sonando muy de a poco el tema apertura. Señores, Ricardo Arjona. Sé que te gusta, sé que te gusta mi impronta. Me encanta. Pingüinos en la cama, me mata. Hago un cachito de pingüinos en la cama. La letra de pingüinos en la cama es impresionante. Cuando entre el hombre y la mujer ya no están en un buen momento, este es un temazo. Me mata. Yo tengo todos los discos. Yo sé que te gusta, por eso dice pingüinos. Señores, dice... Ricardo Arjona aquí. Bueno, vamos un poquito, ¿lo quieres a capela o vamos con señora, vamos con pingüinos, con lo que tú quieras? Pero para todas ustedes, para aquellas que comparten, vamos aclarando este asuntico. Ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords. ¿De qué? ¿De arruinarnos? El momento. Muy bien ahí, ¿eh? Sí, vamos aclarando este pendiente. Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el duro. Bravo. Quítate el complejo de teniente. El amor sin libertad, ahora no tienes amor. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que hace ayer. Eran perfectos. Muy bien ahí, a ver todos conmigo, como dice. Vamos aclarando el panorama. Que hay pingüinos en la cama por el hielo que provoca. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurrido que busca el cielo y encuentra el piso. A ver tú conmigo, Marcelo, vamos juntos, como dice. Vamos aclarando el panorama. Que hay pingüinos en la cama. Ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo. Y lo estás cantando. Yo busco un sueño y tú un testigo. Señores, qué grado. Gracias, Ricardo. Felicitaciones. Tengo más para ti. Me encanta. Tengo más para ti y para todas las señoras que están presentes. Gracias. Tengo porque sé que te gusta y me gusta que me banques y banques mi música y que me apoyes. Voy a estar aquí muy pronto. Gracias, Ricardo. Señores, Ricardo Arjona también en este gran cuñado. Bien. Se viene Jacobo Winograd. Ya está la novia de Jacobo. ¿Qué hace cuánto que está de novia, más o menos? Un mes. ¿Dónde lo conociste? En la fiesta de paparazzi. En la fiesta de paparazzi. Pregunta, ¿tu nombre es? Lucía. ¿Y qué hacías en la fiesta de paparazzi? Me tomé unos días, estaba con ella. Yo creo que te tomaste unos vinos, que hiciste algo, más que unos días. También. ¿Y lo conociste? ¿Y qué te gustó de Jacobo? En la forma de ser. La altura. ¿Sí? La forma de ser, ¿sí? ¿Pero un romántico así o es algo sí, así? Sí, no, romántico. ¿Sí? Sí. ¿Y un sensible? No muy sensible. Tiene carisma. ¿Y es un tipo que tiene evento, tiene un sope o medio que no? ¿Por qué me preguntas esas cosas? Pregunto para saber qué dice Lucía, su novia. Le gusta. Me gusta. Le gusta. Perfecto, señores, se viene Jacobo Winograd. Ahora, nuestros amigos de Drean, líderes en innovación de lavado, nos presentan el nuevo lavarropas Drean Excellent Blue 8.12, que ya es un éxito en Argentina. Carga hasta 8 kilos de ropa en casa, lavamos toda la ropa de una sola vez. Centrifuga 1200 revoluciones por minuto, dejando la ropa casi seca. Los Drean tienen la máxima calificación que un lavarropa puede tener. Clase A en eficiencia de lavado, en eficiencia energética y en centrifugado. Y lo más importante, que son Industria Argentina. Drean, gira tu vida. Señoras y señores, está divertido, Bianchi. Estamos muy contentos. Está Luis Majul y está Ricardo Arjona. Señores, se viene uno de los personajes más mediáticos de la Argentina. ¿Por qué le pusieron Chisito? Ahora hay que andar todo el tiempo mostrando. Salí con una chica. Mirá, mi amor, no tengo Chisito. Hizo famosa su frase: billetera mata galán. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el señor Jacobo Winograd. Genio. El eje derecho a réplica. Jacobo Winograd se va a enfrentar con su doble. ¿Quién es el verdadero o el doble? Mira la novia. Mira la novia atentamente. Ahí está Jacobo. Bienvenido, Jacobo. Señores, en el derecho a réplica.
Jacobo Guido, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Cómo andás, Marcelo? Conmigo va a ser pico de 30 puntos, carajo. Porque conmigo va a medir, va a medir. Tiene el micrófono, Jacobo. A ver, te doy burra, ¿sabes cómo? No. Está la novia, ahí, Jacobo, está la novia. ¿A dónde está la novia? Acérquelo, Miguel. Ahí, Jacobo, a la boca se pone el micrófono, Jacobo. Jacobo. Acá, acá. Jacobo, ahí está su novia, ahí lo téngalo, háblele a la mirá, novia. Mirá el escote, mirá, mirá qué escote. Te me asoma el escote, le ve los zapatos, mirá lo que es. Qué linda que está, mirá. Un pico. Mirá, son dos cascos de moto, mirá. Oh. Dos cabezas enanos, mirá lo que son. Qué lindo, Jacobo, venga. Billetera, mata, galán, venga, Jacobo, por Dios. Qué lindo. Mirá, acá hay. ¿Sabés? Te voy a hacer un plan a vos. Vos necesitas salir de joda. Necesitas salir de joda. Ahora que está divorciado. Te voy a. Vos el viernes a la mañana. Escúchame, boludo. El viernes a la mañana. Plastificatela. Porque el viernes a la noche pasa Jacobo con la coupé sierra. Te paso a buscar. ¿Sabés qué? Ya hablé con Dalma Milevo, con Elvi Andrioli, no. Camila Pericelli, Bertale Blanc. Te vamos a dar para que tenga. Pero de paso a buscar, nos vamos a Tarope. Después de Tarope nos vamos a Zodíaco. De ahí te van a poner los huevos de Tarope. Después de Zodíaco, ¿sabés qué? Nos vamos a Bamboche. A Bamboche. Y terminamos en Pinar de Rocha con el culo. Terminamos el lunes, ¿sabes qué? A mí me dicen chisito de tanto lustre que le saqué. ¡Qué lindo, Jacobo! Bueno, venir con usted entonces un sábado a la noche. El viernes a la noche, el sábado también. ¡Que le joda! ¡Que le joda! ¡Que le joda este! ¡Es un pelotudo! Ahora te tenés que cuidar, son todos gas. Mira. Y vino Silvia Zuller. Señores, Silvia, quiero verla ahora cuando venga. Es un sallé de leche. Señores, voy a presentar ahora. ¿Ahora viene el verdadero o no? ¡Vamos! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué? A ver, habla, ¿quién? 40 puntos te marco yo solo. Puto, yo solito, los mediáticos, que vuelven los mediáticos. José María, Gordo Larry. ¡No! Señores, atención, se viene un amigo de año, hace 20 años que lo conozco. Íbamos a comer, lo decía que los años loco, ¿te acordás? Pero claro, íbamos a Karim, pelotudo, a la ABC, ¿te acordás? A la ABC, a Zipachi Lavalle, a buscar con este. ¿Te acordás de King? Cuando íbamos a King. Sí, me acuerdo. Con el toda vieja de dos dientes, no tenía un mango, era un pelotudo. Bueno, vamos a presentar ahora. ¿Será el verdadero o no? ¡Ay, no! ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Jacobo! ¡Guido Guido! I'm just a gigolo. And everywhere I go, people know the part I'm. Qué linda la ropa con la que están las chicas hoy. Música. Toma. O sea, podés hacerlo pasar, ha venido con perro, Jacobo. ¿Por qué? Fuerte el aplauso para Jacobo, señores. Volvió Jacobo al programa. ¿Qué dice? ¿Por qué los perros? Hay tanto gato acá, tanto gato, lleno de gato, de puma de bengala. Este boludo dijo, puma de Angola.
¡Puma de bengala! ¡Puma de bengala! ¿Cuál es el verdadero? Me sorprende. Yo, Marcelo. No, no te das cuenta cómo escupes. ¡Este es el verdadero! ¡Yo! ¡Este te reproduce los panes en la boca como Jesús, el boludo! ¿Y vos? Te come un sándwich y te escupe cuatro, este. Vos no sos Jacobo, cagón. Habla de política, no, con él. Habla de los políticos. Cagón. No, no, insulten para, sin malas palabras. Sin malas palabras. Yo mirá cómo lo quiero. Vos las cosas que dijiste de este crónica. Sí, sí. Lo maté a Tinelli. Es verdad, porque lo quiero. Porque es mi amigo hace 20 años. Cuando era un gordito boludo. No. Cuando decía, ¡Corner 4! ¿Sí? ¡Corner 4! Mira, tranquilo, que acabo de sigo siendo el mismo boludo de siempre, un poco más flaco. Ahora tenés mucha plata. Pero uno sigue siendo bueno, boludo igual, no, eso no, no lo cambia, no. Te puedo asegurar, eso no te cambia. El que boludo, boludo siempre. No, boludos, este es un boludo que le pone teta y Evelyn Francese. Amalia Granata, la vi el otro día. Sí. ¡Sos el hombre en la vida de ella! El hombre en la vida, Amalia. ¡Te quiere lastrar la billetera! ¡Marcelo! ¡Hace algo! ¡Pelotudo! ¡Vení! ¿Qué querés? ¡Se lo quiere lastrar a Tinelli! Perdón, Jacobo, le quiero decir felicitaciones por ese camionazo impresionante que su novia Lucía, ¿no? Me quiere comer la moneda, Marcelo. Pero, ¡ayúdame! ¿Pero qué? ¿Ha visto plata acá en la vida con Jacobo? No. Me vio el amor de Romeo y Julieta, de Cefinelli y de Fellini. ¿Pero cómo te le enganchaste a semejante escultura en la fiesta de Paparazzi? ¿Cómo fue? Carlos Pá, la conocí. No, ¿pero no, cómo pero fue? Que te está preguntando con la porquería que tenés. No te neguiste, ¿qué carajo te vio, boludo? ¿Qué te está preguntando? Contestale bien, ¿qué Romeo y Julieta? Contestale bien. Por la guita te está al lado tuyo, semejante mina. Todo es por la plata. ¿No te das cuenta? Un gato siamés, mi amor. ¡No! Acá, todos los que trabajaron con Tinelli eran solteros. Sí. Arrancaron con Marcelo. Sí. Se casaron. Sí. Se separaron. Sí. Ese Campi. Sí. Tenny Duma. Sí. ¿Qué carajo le vio a Campi? ¿Qué carajo le vio? ¿Qué le vio a Campi? ¿Qué le vio? Si no, no lo come ni el ácido a Campi. Es más feo que... Bueno, quiero saber, por favor, ver, Jacobo, ¿qué le vio a la señorita y qué le vio ella a usted? Y algo me vio, no tengo un chisito, Marcelo. Eso es mentira, porque la señora Silvia Zuller, ¿sí?, que está acá, ha dicho que usted tenía un chisito. Ridículo, ridículo, con ese chisito. Buscaba en la Amazonas y no encontraba nada. No tiene pichu. Tiene una cacerola. Ridículo. Una palangana. Una cacerola tenés. En el balcón, el equipo de San Lorenzo. Se lo lastró a todos. A todos se lo lastró. Todo, cayeron todos. Sí, si yo tengo una cacerola, tu novia tiene una olla popular. No, habla de tu novia, boludo. Te está dando el pie hace media hora que te está hablando. Y vos te vas a hablar de él. Dejate de joder. Hablemos de Lucía. De Lucía. Ahí está, mirá. Pero antes quiero decir algo, Marcelo. No, no conozco a Jacobo hace 20 años. 20 años cuando te daba los coches, estaba con Felipe Magó. Vino Hortoncena, ¿te acordás, no? Polín, sí, sí, guagua. Totalmente. Te daba los coches yo, guacho. Sí, es verdad, Jacobo me daba los autos en esa época. Es verdad. Sí, sí, sí. Comíamos los años locos, era chiquitita Micaela y Candelaria. Sí, es verdad. Muy chiquita. Sí, sí, sí. Y Marcelo me decía, duraré 4 programas. Duraste 20 años, Marcelo. Sí, sí. Y ahora todas quieren a Tinelli, a Rial, a Alberto Casera. Todos quieren al número uno que fue a vos. No pueden por vos. Van por Larry de Clay. Van por Carminati. Me matan. Nos matan todos, todos. Jorge Lafauci, Laura Ufa. Cartonero te dijo. ¿A vos te matan? ¿Por qué? Cartonero me dijo Lafauci. Pero por Dios. Que toma la pastilla. No, en la tribuna sí, gritaba. Sí, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Estaba el Zap. La Fauci. Nos mata la Fauci. Pero es una mega. Laura Ufa. Señores. Nos dijo Cartonero. Un saludo a los cartoneros. Laura Ufa. Es una mezcla de Johnny Allen y Zulma Lovato. Oh, no. Está menos que en Zunga Larry de Clay. Amiga Laura, excelente. Me dijo impresentable. Fernando Bravo. Voy por ustedes. No, pero Fernando, nos están matando. Chico, vamos a la pausa y después de la pausa. Un carajo. Sí, no vamos nada. Carajo, no. No creo. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa. ¿Quién va a hablar? A ver. Señores, vamos a la pausa. Gracias a Don Carlos Restaurante. Que le va a dar el chisito de oro, me dice el amigo Domingo Lamosa. Vamos a la pausa. Después de la pausa.
Jacobo Winograd nos va a decir qué opina de la señora Mirta Legrand, de Susana Jiménez, nos va a decir qué opina de varias personalidades de la televisión argentina. Algo más, qué opino de Marcelo Tinelli, porque te quiero y vos sos más poderoso que los políticos. Vos tenés que hablar de la Tamiflu, tenés que hablar del alcohol. Vamos a la pausa, señores, mientras el doctor Labonia. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Doctor, fíjese si estoy bien de acá, el cuello me hizo mal. Enseguida seguimos con más de Joe Match. ¡Qué delirio! ¡Mirá cómo lo dejó! Señores, arrancamos este segundo bloque. Están los dos Jacobo Winograd. El cuello me quedó. No sabe, lidiar con la barrita de azufre después. No, me hizo pelota. Provincia Seguros organiza la maratón de 73 kilómetros por la seguridad vial. Ingresa a provinciaseguros.com.ar. Informate dónde y cómo inscribirte el 23 de agosto. Corre sin correr riesgos en el Bosque del Plata. Ya estamos todos entrenando. Señores, Jacobo Winograd. Todavía no entendí por qué. ¿Qué dijiste de mí? Me dice, yo te critiqué, no sé. ¿Qué, dónde? Te maté. ¿Por qué? Porque te quiero, porque somos amigos. Y porque una palabra tuya... ¿Pero qué sos, Lorena Bobby? Menos mal que no sos Lorena Bobby, vos se la cortás. No me interrumpas, pero... No, si no quiero, ¡para, no pelotudo! No, no. No, Marcelo. Yo dije que una palabra tuya, en vez de venir los políticos y cantar... ¡Wiki! ¡A legislar! Por favor. Yo digo algo. Por favor, las pelotas. Escúchame algo. A este Alistorti. Te hago una pregunta. Es lo mismo que estas gilas que te quieren lastrar la moneda a vos. Le digo a todos estos pumas de bengala. Mírenlos bien. Pará el cuello, le estás rompiendo la cabeza. Pará. Le tienes que cuidar a Tinelli, me estás haciendo mierda. Hay que cuidarlo, cuidarlo entonces. Hay que cuidarlo. A todas las chicas que vienen a Showmatch, sí, a los gatos, a los pumas, a todas. ¡Vamos a la pausa! ¡No! ¡Le voy a decir algo! ¡Al pueblo argentino! ¡Atención, mensaje para el pueblo! ¡A Marcelo Tinelli! ¡Espera! ¡Vamos a la pausa y después de la pausa, Jacobo le va a dar un mensaje al pueblo argentino! ¡A ver qué dice Jacobo! ¡Hasta acá viene duro! ¡Palos para todos lados! Vamos a la pausa, después de la pausa, con Silvia Azul en el piso, con la novia de Jacobo, con Jacobo, con Jacobo, con Bianchi, con Arjona. Vamos a la pausa, Jacobo le habla al país, cadena nacional. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más Showmatch. Seguimos con más Showmatch. Señores, último bloque de este Showmatch y ya nos estamos despidiendo aquí en la pantalla del 13. Me quedó un poco mal la mandíbula, un dolor de cuello y Jacobo le habla al país. Pero antes, te voy a decir algo. Cumplo año el 16 de agosto, igual que Moria. ¿Cuántos? Lo festejo el 15 de agosto en Club 21. Estás invitado vos, toda la producción, la bailarina, los humoristas, todos en Club 21. Gracias. A la fiesta de Jacobo. Se viene el cumpleaños. ¿Por qué hablo de esta manera? Te voy a explicar. Y le quiero decir a todo el pueblo argentino. Chicas, gatos, leones, pumas, todo lo que hizo él, que se rompió el traste, es para los hijos. Vayan a tomar la leche en balde. Gato, Marcelo, los tamberos. ¿Tamberos qué? A ver, ¿por qué saltás de un lado al otro sin pedir permiso? Estás con los pibes de Tiné y te vas a... ¡Al quilombo con el campo, hola! ¡Toma la pastilla! ¿Tamberos qué? A ver. No aceptaron los 10 centavos. ¿Cómo del gobierno? No van a aceptar los 10 ¿Sabes centavos? ¿Por qué? Porque toman leche en Badavera y en Valde. Los pumas, Puma, los gatos, la leche. El barril la toma. Cuidemos a Tinelli. Sí. Nos sacaron la soja, el trigo, la carne, la leche. ¡Cuidemos a Tinelli! ¡No! ¡A Tinelli! ¡Hay que cuidarlo! ¡Él busca mucha familia! ¡Tinelli nos va a engorfar a todos! ¡Lo están matando! ¡Hay que cuidarlo! Marcelo. Quiero agradecer. Pobre Marcelo. Che, apaga la luz, vamos. Les quiero agradecer. Sí, yo también quiero agradecer. Yo también te quiero agradecer, boludo. Basta de Indec. Basta de Moreno. Basta de Vido. Basta de Jaime. Basta los tipos, los Kirchner. Basta Macri que no gobierne. Pará. Escupilo de este lado que no lo escupiste todavía.
Marcelo. Parece muñeco. Escuchá, Marcelo, escuchá lo que te digo. Gracias a Crónica, a Nabel Ascar, a Jorge Rial. Me llevó a la Tambero, gracias. A la televisión. A Moreno. Gracias también a Dalma Milevo. Quiero agradecer también a Laisa Minelli, que una vez escuché un casé y me gustó. Asesinato. Está delicado de salud. Una recuperate, Peti. Laburamos con Pettinato ahora. ¡Hay que cuidar a Pettinato! ¡Vamos a cuidar a Pettinato! ¡Hasta acá llegamos! No, nada más. Nos estamos despidiendo. Pettinato. Sí. Un mundo perfecto. Amalia Granata, tu novia. Oiga. Tu novia. Gracias, Jacobo. Bueno. Señores, hasta acá llegamos. Bueno, lo último. Quedamos. No, así está con vos. Último. No. Lo último. Palabra final, pues nos estamos despidiendo. Bueno. Se casa. Habla al país. Argentinas y argentinos. Pegate los dientes, arranca. Pegate los dientes. La buena. Dale. Te cago a trompada. Sí. No, dale. Argentinas y argentinos. Sí. El 28 de junio, ustedes mostraron que no ganó nadie. No le dieron un cheque en blanco a nadie. Los políticos son inquilinos de ustedes. Ustedes son los dueños del país. ¡Basta! 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 ¡Dignidad! ¡Trabajo! ¡Seguridad! ¡Justicia! ¡Educación! ¡Basta de gasto! ¡Basta de gasto! ¡Basta de puma! ¡Basta de puma! ¡Basta de puta! ¡Basta de todo! ¡Basta de... Y escúchame, pará, hablale a los tamberos. Hablale. A los tamberos. Nada más, muchas gracias. Sí, siguen ahí en el final con el amigo Jacobo Winograd. Sigan, muchachos, ¿eh? Nada más. Quiero hablarle también a los palabra cartoneros. Agradecerle a todos los cartoneros. A la Pausi. El jueves nos vemos. Que se sienta arriba el Pinocho. Chiche, Gelbo. Chau, ahí lo tienen a Jacobo. La borda. Que era impresentable. Chau. Basta. Basta. Cuidemos a Tinelli. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Che. ¿Qué hacemos? ¿Sabés qué podemos hacer? ¿Qué? Vamos a buscar un par de gatos. Vamos, dale. Vamos.